Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y el día de hoy los saludo desde Bryant Park en New York City, uno de los parques más famosos, y es que nos encontramos precisamente en época navideña, así que acá me encontré como con un espacio muy agradable, muy bonito, lleno como de muchos kiosquitos. Miren, allá atrás hay varios kiosquitos en donde pueden encontrar regalos de todo tipo para la familia. Y no solo eso, sino que acabo de llegar a esta área muy familiar, en donde creo que aquí atrás hay una pista de patinaje, no estoy segura. Así que vamos a ver si sí o si no. ¡Oh, sí! Oh, de hecho, sí hay una pista de patinaje. La verdad es que no había venido acá en invierno, por eso es que me encuentro como también descubriendo al mismo tiempo con ustedes qué es lo que hay por acá. Yo vine una vez, pero no en invierno, así que no sabía. Miren, aquí hay una pista de patinaje y hay también como un bucecito. Oh, no sé, ahorita me pareció ver como un bucecito navideño. No sé si es que llevan a las personas ahí como para darles un mini tour o de qué se trata. Entonces, vengan y nos acercamos a ver cómo pinta la cuestión. Oh, miren, sí, allá está el bucecito que yo les digo. Mírenlo. Por acá. Pero no estoy segura. No estoy segura que está aquí. La están es como limpiando. Y yo diciendo que es que ahí le daban un tour a la gente y no sé qué. Ya me metí en un video y me inventé una historia. Pero no, en realidad esto es para limpiar la pista y preparar la pista para que la gente pueda patinar de manera segura. Miren. Ah, está solo limpiándola. Lo que no estoy segura es porque no hay gente. Como que tienen que hacer grupos de limpieza y después si siguen, no sé, no estoy segura. Lo único que sé es que hay muchísima gente por acá. Eso sí es algo real. Y es que es domingo, el día que estoy grabando esto es un domingo, ya van a ser casi las 8 de la noche. Y acá no importa, si mañana ya hay que ir a trabajar, no importa, primero el desorden. Sobre todo en esta época navideña. Bueno, pues nada, no sé qué pasa con la pista, no sé por qué no hay personas en estos momentos. Me imagino que la limpian y después vuelven a dejar ingresar a otro grupo, es lo que yo me imagino, no estoy segura. Pero mientras tanto, pues, no sé, si quieren démosle una pasadita rápido a los kioscos que les cuento a ver qué venden por ahí. Y vayamos encontrando juntos qué hay por acá. Por ejemplo, gorros que no pueden faltar, bufandas, los famosos recordatorios por acá, me imagino, miren. A mí me impresiona siempre la cantidad de gente que hay en todo lado, comidita. Obviamente que no puede faltar cualquier tipo de comida, todo lo que se puedan imaginar en dulce y ensalada. Oh, miren, donuts. Esa fila que hay ahí es para las donuts, obviamente. Según lo que estoy viendo por acá, es que esta área es como de comida. Estoy viendo por acá un bar, obviamente el alcohol, que no puede faltar para amenizar los momentos. Así que este de acá es un bar, como lo pueden ver por este lado. Pero bueno, esa área era como de comida. Entonces, no sé, veamos qué otras cosas interesantes hay. Quiero irme a meter a lo navideño. Bueno, acá hay New York. Oh, miren. Oh, qué bonitos. Son como piezas de arte metálicas. Oh, las tarjetitas. ¿Qué dice esto? ¿Libros? Oh, qué bonitos. A ver, por acá, areticos, bufandas. Uy, son como estrellas. Oh, como linternitas. Como las que vimos en el otro lado. Y aquí ya se terminó por esta línea. Así que sigamos por esta. A ver, esta es como una pasadita rápida porque me encontré con estos kioscos en camino hacia Rockefeller Center.
y dije, quiero ver esto, ¿qué es lo que hay acá? Oh, hot sauce, salsa picante. Y la gente, ¿cómo se interesa en las salsas picantes? Oh, qué rico. Bueno, aquí hay como ponchos o sábanas. No estoy segura. Oh, todo relacionado con jirafas. Ahí decía jirafas. Perfumes. Bueno, uy, gorros, gorros muy, muy bonitos. Ah, las bolitas navideñas. ¿Y ustedes ya armaron el arbolito? ¿Son de los que arman el arbolito? ¿Y les gusta el espíritu navideño o no tanto? Cuéntenme, cuéntenme. Y bueno, pues así hay muchos más kiosquitos, como pueden ver alrededor de todo esto. Y ese es básicamente el concepto en esta época navideño aquí en Bryant Park. Así que ahí ya les mostré un pedacito de lo que hay por este lado para disfrutar en familia y comprarle un regalito a alguien, ¿no? Que finalmente es lo que uno se la pasa haciendo en esta época navideña. Así que acá pueden encontrar el regalito. Y listo. Miren, si quieren set, ahí pueden tomar agua. Y bueno, pues ya que pude observar de qué se trataba esto más o menos, voy a seguir caminando hacia el Rockefeller Center, porque este es mi objetivo, llegar allá a ver si puedo, pues, a ver si puedo entrar a la pista de patinaje. Así que les voy a hablar desde allá. Ya nos vemos. Y acá estoy en un punto bien clave. Acá tengo el Radio City. Es uno de los lugares más importantes donde hacen obras de teatro y donde están las famosas Rockets, las bailarinas estas que hacen show en diciembre, que bailan igualito y mueven los pies al mismo tiempo, esas. Aparte, por este lado tengo las famosas bolas, las bolas navideñas. Y por aquí atrás más decoración y la fuente de los deseos, así que boten la monedita, si ven todas las monedas que hay ahí. Boten la monedita y pidan el deseo. A ver, ahí fue. Chévere, chévere, chévere. Bueno, por fin hemos llegado aquí al Rockefeller Center Plaza, pero vean ustedes la cantidad de gente que hay acá. O sea, esto está peor de que como si estuvieran regalando algo, y todo por este árbol. Este árbol que está acá. Y la gente está realmente acumulada intentando tomarse una foto. Ni siquiera puedo pasar por ahí. Tengo que buscar otro camino para poder llegar y dar toda la vuelta por el otro lado. Pero bueno, es que sí, sabemos que es un lugar bastante visitado por muchas personas de muchas partes del mundo. Oh, miren, acá venden también las fotos. Y obviamente, pues, todo es cuestión de negocio, negocio. ¡Vean el árbol! El famoso árbol. Una vez más, un plan muy familiar. Venden los globitos que alumbran. Los niños disfrutando los globitos. ¡Ay, esto está muy difícil! ¿Por qué hay tanta gente? ¿Por qué hay conmigo tanta gente? Voy a intentar pasar por acá para darle la vuelta a la pista y ver cómo está la cuestión, porque si esto está así de lleno, no me quiero imaginar cuánto es la hora de espera, el tiempo de espera para poder ir a la pista de patinaje. Y si está muy, muy lleno y muy casi que imposible, pues creo que desistiré de mi plan de patinaje. Sí. Tratar de averiguar en dónde uno hace la fila, dónde le dicen a uno cuánto tiempo tiene que esperar, el precio y todo eso, pero la verdad es que no sé ni por dónde entrar.
Hay tanta gente, tanta, por todos lados. Miren los bordes. Esto es insane. Pero no hay dentro de la siguiente hora, porque como se pueden dar cuenta, la cantidad de gente es brutal. Entonces, no sé qué hacer. O sea, tocaba sí o sí mejor asegurar los tickets online, así que no cometan el mismo error que yo y cómprenlos online. Ni modo. Movernos de acá y ver qué más hay por hacer. Ni modo. Y yo la verdad sí lo pensé en comprarlos online, pero dije, no creo que haya tanta gente. No, claro que no. Yo creo, y después de este año, el año pasado, que no se pudo hacer nada, yo creo que por eso es que también ahora la gente está como todavía más emocionada a querer salir y hacer algo. Oh, miren estos angelitos tan bonitos que hay acá también. ¿Sí los ven ahí? Acá es casi imposible encontrar algo donde no haya gente para poderles mostrar bien. Miren, aquí le dijeron a este como que no te puedes poner ahí, tienes que irte porque no es seguro con el agua. O sea, la gente lo hace obviamente con la finalidad de tratar de tomarse una buena foto, pero por temas de seguridad obviamente no los van a dejar. Y miren, aquí hay una fuentecita, angelitos. Before you make that run. Hello. Oh, miren. Que no, que se quiten de ahí. Que no pueden, que ni por el... Que ni lo intenten. Before you make it run. Como que diciéndole antes de que la embarren, déjenme decirles que no pueden. Así que miren ustedes acá. Así de, como dicen, las reglas se cumplen o se cumplen. Y se fue como a decirles como con actitud fuertecita, como de que no es, ay, disculpe, será que nos hace el favor. Pero como, bueno, se muevan, que aquí no le permitimos hacer eso. Y nos estamos acercando a otro de los lugares más bonitos que, si tienen la oportunidad de venir por acá, no se la pueden perder. Y es este edificio que adornan con luces y con música. Es muy lindo. De verdad que sí, ya lo he visto antes y de verdad que vale la pena mucho. Es muy, muy bonito. Ya les muestro de qué se trata. Pero está bien chévere.
Déjenme contarles que lo que ustedes pueden ver aquí atrás es el famoso árbol, pero si ustedes giran así completamente, bueno, un giro de 180 grados, van a tener este edificio en la parte de atrás. Y ustedes esperan un momentito y ahorita van a ver el show de luces tan bonito, con música obviamente, y las luces se mueven acordes a la música, así que está muy chévere eso. Es como un castillito, tiene como la figura de un castillito, pues las luces hacen la figura de un castillo. Así que es bien chévere, bien bonito, bien interesante. Así que nada, esperemos a ver a que ya empiece. Rockefeller Center está por la 49, bueno, 49-50, y ahorita me voy dirigiendo hacia la 34, que es donde están las vitrinas de Macy's, para encontrar la decoración también. Son unas vitrinas que decoran muy muy bonito, y ahorita les quiero mostrar de qué se trata, ya que fracasamos con el tema de la patinada. No cometan ese mismo error que yo, compren los boletos con tiempo. Pero de paso quería mostrarles, miren las calles, pues como están decoraditas. Tratan de ponerle alguito, aunque sea. Y es que bueno, generalmente esta ciudad de New York siempre está con muchas luces, ustedes saben, por la publicidad de las pantallas. Pero pues me parece muy bonito que justamente durante estos tiempos navideños y familiares, pues como que le metan un poquito más de decoración, un poquito más de energía. Entonces también, bueno, quería como aprovechar y mostrarles todas esas partecitas también, que a veces uno como que se pierde la oportunidad de ver. Pero, pues sí, ahí la tienen. Tengo que caminar más o menos como unos 20 minutos de donde estaba, en Rockefeller Center, hacia las vitrinas que les estoy comentando, de Macy's. Y es que acá el tema es que toca caminar. Así que si ustedes vienen por acá a esta ciudad, colóquense en unos zapatos bien cómodos y háganle, porque aquí, si uno trae el carro y pretende desplazarse de un lado para otro solamente en carro, créanme que va a ser muy difícil encontrar parqueo. Aparte de que el parqueo es costoso, acá dejar el carro en un parqueadero puede valer, no sé, digamos que unas 3 horas perfectamente puede valer de unos 60 a 80 dólares, dependiendo el lugar en el que lo coloquen. Entonces pues hay que tener en cuenta esos gastos. El tema del baño es bien difícil. Justamente hoy que llegué, necesitaba un baño porque pues el tráfico estaba muy difícil. Y ustedes no se imaginan, tuve que ir a varios lugares para poder encontrar un baño. Finalmente logré encontrar un baño en un estacionamiento, bueno, en un parqueadero de estos de carros grandísimos, donde, bueno, hacen mucho dinero porque cobran a las personas pues para que dejen su carro ahí. Entonces tengan muy pendiente también ese dato. Yo inicialmente, cuando empecé a venir a esta ciudad, lo que hacía era dejar mi carro en un cierto punto en Nueva Jersey y tomar el bus hasta acá, hasta Nueva York. Pero después que ya le fui agarrando confianza a la manejada, después de que ya empecé a manejar acá en Nueva York, como que dije, ah, pues hagámosle. Solamente que uno también tiene que tener en cuenta, pues que tiene que pagar la cruzada del puente, del Lincoln Bridge, cuesta $16 en este momento. Entonces pues uno tiene que tener un Easy Pass, que es como una maquinita, o también puede pagarlo en cash, como quieran, pero pues también tienen que estar conscientes de esos gastos. Y
pues lo que hago ahorita es me vengo en carro hasta acá, hasta la ciudad, lo dejo parqueado o en alguno de estos lugares públicos que les cuento que cuesta eso, o cuando corro con suerte lo logro dejar por ahí en alguna calle. Obviamente tiene que ser una calle no tan cercana a los lugares principales como Times Square o Rockefeller Center, sino que en una calle un poquito más alejadita, unos 3 o 2 bloques más alejados, y así pues uno se ahorra el tema del parqueo, ¿no? Que ese dinerito se lo puede gastar uno mejor en algo para comer o en algo que necesiten comprar. Entonces todos esos son buenos datos y eso les cuento. Así que aquí seguiré con mi caminata hasta que llegue a las vitrinas de Macy's para poderles mostrar. Y también quería aprovechar para mostrarles el famoso edificio Empire State Building, ese que ustedes ven ahí que tiene como esa puntica azul. Bueno, de los edificios más emblemáticos de esta ciudad, ahí lo tienen ustedes. No conozco exactamente pues para qué se ha usado, me imagino que para negocios, pero esa puntica que ven ahí es una puntica muy famosa. Oigan, y también les quería aprovechar para decirles que pues ustedes saben que todo este tema de la celebración de la Navidad pues se hace en noviembre, diciembre y enero. Les estaba comentando que como estas celebraciones normalmente se hacen pues en estas fechas, y estas fechas o esta es la estación del año más fría, pues también tengan eso en cuenta, ¿no? Que si van a venir por acá se vengan bien abrigaditos, con su buena chaqueta, con su buen pantalón térmico si tienen, y botas también, y un gorrito. Bueno, a algunas personas les gusta, otras no, pero yo creo que si también uno está activo caminando, pues eso le va a ayudar a uno un poco, ¿no? Y después de la pequeña caminata de aproximadamente 20 minutos, hemos llegado. Acá ustedes pueden ver que estamos en la Sexta Avenida con la 34. Estamos en el Herald Square, así le llaman a esta zona. Y obviamente tiene que haber acá como este little shopping center, un lugarcito en donde se pueden comprar algo para comer, algo para tomar. Y la razón por la cual venimos, aquí están las vitrinitas, así que camine pues, miramos qué es lo que hay. Ya se siente el espíritu de la Navidad. Bueno. Uy. Oh, miren. Si necesitan que alguien los lleve, ahí van en bici. Ahí van escuchando a Alicia Keys. New York. Ah, miren, hasta el viento me salió, todo bien. Bueno, ya, llegamos. Llegamos. Macy's, que es la compañía de ropa que siempre patrocina todo este tipo de cosas de la Navidad, incluyendo la Thanksgiving Parade o el desfile de Thanksgiving. Acabo de llegar a un deli, vamos a comer alguito por fin, y ya viene el menú y hay cervecita.
Así que pues para el descansito me voy a tomar una cervecita, a comer algo. Obviamente. Así que esperemos a ver qué resulta comiéndome. Y acá fue rápido la llegada de la cervecita. Aquí va. A mí sí me hace falta el limoncito, la salecita que me consienta. La sal la puedo conseguir ahí, pero y el limón, bueno, echémosle sal, aunque sea, algo es algo. Es que yo sí siento que sabe diferente el sabor. A ver, ¿de qué me antojo por estos lados? Ay, se ve muy rico todo. I'm happy in my tummy. Esto se ve buenísimo. Necesita, ¿no? Bien, gracias. Esto está de ensueño. Miren esto, unas fajitas. Y obviamente vienen con sus acompañantes para armarlo. Así que eso está muy bueno. Después de esa comidita, que estuvo bastante bien, honestamente, para hacer aquí en un deli, porque en los delis uno a veces dice como que no estoy muy segura si la comida va a estar como a la altura, pero esas fajitas estuvieron muy buenas, muy ricas. Acabo de llegar acá al carro y bueno, pues acá ya termina esta aventura, por lo menos por este día. Vamos a ver si vuelvo por acá y corremos con mejor suerte con la pista de patinaje. Por el día de hoy, esto ha sido hasta aquí nos ha llevado esta experiencia. Pues espero que les haya ayudado y haya sido algo útil la información que les he brindado. Y nada, pues gracias por estar acá conmigo y acompañarme en este día.